Muy buenas, aventureros. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bueno, una de las cosas que más me gustan de Dublín es que casi a cada lugar al que voy encierra alguna historia o misterio. Y esta catedral que veis a mi espalda, de Christchurch, no es una excepción. En esta catedral, por ejemplo, se rodó la conocida serie de los Tudors, pero lo realmente sorprendente de esta catedral no es eso, es lo que encierra en el interior de su cripta. Y no es ni más ni menos que las dos momias más populares de Dublín. Y os preguntaréis, ¿por qué? Eso es lo que os voy a contar ahora. Una de las dos catedrales de la ciudad de Dublín es esta de Christchurch, en la que nos encontramos ahora mismo, la cual encierra en su interior algo realmente curioso, con lo que atrae a numerosos visitantes. En esta catedral hay una cripta medieval en la que se exponen estatuas pertenecientes al desaparecido ayuntamiento medieval y algunas de las tallas más antiguas que se conservan en el país. Entre todas estas interesantes piezas se encuentra una vitrina que logra captar la atención de todo aquel que entra en la cripta. En ella están los cuerpos de una rata y un gato momificados. Los animales fueron encontrados en uno de los tubos del órgano de la catedral, en perfecto estado. Y así se han mantenido. Por la forma en la que se encuentran sus cuerpos, se dice que el gato entró al tubo persiguiendo a la rata, que huía de él. Y ambos quedaron atrapados. Aunque nunca se sepa a ciencia cierta cómo acabaron esos dos animales en el interior del órgano de la iglesia, lo que está claro es que son las momias más populares de Dublín. Estas dos momias del gato y la rata son conocidos popularmente en Dublín como Tom y Jerry, igual que los famosos dibujos animados. Bueno, pues ya sabéis que las dos momias más conocidas y populares de Dublín son las de un gato y una rata. Vaya historia, ¿Sabría la rata que al meterse en el tubo iba a ser su final? ¿Y qué me decís del gato? Yo creo que el gato estaba ensimismado con la rata y no se dio cuenta de lo que le esperaba. Pues nada, ahí se quedaron los dos para los restos. Y están aquí, momificados y expuestos en una vitrina dentro de estos muros. Espero que os haya gustado esta curiosa y tenebrosa historia que se encuentra en la cripta de Christchurch, la catedral, una de las catedrales de Dublín. Y nada, el próximo día más y mejor, no os la perdáis. Venga, aupa, bye bye.